A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast City. Yo soy Catalina Brati y hoy contamos con un invitado muy especial, que es Joaquín Bien Dicho. Hablaremos de un libro muy especial. Y bien, hoy tenemos el libro que es La isla. Y bueno. Este libro es de Jan Stuparich, que a mí me parece increíble, es muy poético y relata admirablemente el ciclo de la vida y la muerte. Eh, tiene una mirada sin piedad, cara a cara, y resume épicamente el fluir de la vida. Eh, elementos eh, Stuparich nos presenta unos elementos que son la relación con el padre, el enfrentamiento de, con la enfermedad, la búsqueda de sí mismo y eh, es una novela ambientada en un paisaje marino básicamente esta novela es un resumen de la relación de un padre y un hijo de la vida y de la muerte nuestro invitado ha sido hoy quien lo ha escogido mi pregunta es hola Kim oh, hola. Primero. ¿Por, qué? <risa> <risa> ¿por qué has escogido este libro? pues porque es un libro que en su momento cuando me lo leí pues me gustó muchísimo por su sencillez pero al mismo tiempo por su como, era como no sé me pareció como tan fácil tan fácil pero al mismo tiempo tan profundo y tan, tan tierno no porque como de hecho va bueno claro quizás hacemos spoilers no pero bueno sale al principio del libro no la, 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 va sobre la vida lo la vida de la muerte no la muerte del padre es un padre que, que invita a su hijo a hacer un viaje a la isla donde se criaron de pequeños. Y el padre sabe que es el último viaje que hará con su hijo y que, y que ya no volverá ni a la isla ni seguramente a ver a su hijo. Y, y aunque solo tenga, esto debe tener 80, 90 páginas. Pero es que es, es una pasada, ¿no? Sí. Yo, yo lo leí a través de una recomendación, ahora no recuerdo, en algún periódico, alguna crítica, y digo, bueno, probaré. Y después, como es. es el, a mí me, me gusta leerme libros cortos normalmente, los largos <laughs> también, también. Pero, pero claro, estos libros tan cortitos y que son tan buenos y, tan, y que parecen parecen tan sencillos. Pues te marcan, y ahora te lo decías, para venir al programa me lo he vuelto a leer, es la tercera vez que me lo leo. Si fuera un tocho, no me lo hubiera leído tres veces, ¿no? Pero 80 páginas, pues se lee. Sí, rápido. totalmente, es un libro que se lee en un día menos, o sea, sí, en horas. En horas. Y deja mucho mensaje detrás, o sea, lo que decías, sí, sí. La, la simpleza, de cómo habla del, de la presencia de la muerte. Y en primer lugar, quería hablar de cómo lo viven los dos. Primero, de cómo lo vive el hijo y de cómo lo vive el padre. Hay una frase que el hijo dice que le ensombrecía el goce de vivir, porque el hijo veía muerte por todas partes, desde, desde que pensó en la enfermedad de su padre. Y sí, es, el, el, el hijo padece continuamente porque por una parte está muy contento. Es que, claro, to, to, todo el libro juega, toda la novela, o, o novela, sí, bueno, relato corto, novela, de, de, de que él está contento de estar con su padre otra vez, que le recuerda muchas cosas de la infancia, pero al mismo tiempo sabe que se va a morir. O sea, es que está Bueno, es que además se lo dice. Bueno, y él lo sabe que está enfermo, muy enfermo, y, y todo el rato es esta dicotomía de. de, de y igual el padre le pasa lo mismo. O sea, el padre está súper feliz. De estar con su hijo, porque hace mucho tiempo que no lo ve, pero al mismo tiempo sabe que se acaba, ¿no? Pero yo creo que es más feliz casi el padre que el sí, hijo. es mucho más feliz. El padre está súper... porque ve que el hijo es una... bueno, pues... Pero porque el padre ya acepta la muerte. Claro. Eh, piensa que ha vivido una larga vida y sí, que se lleva todos sus Y otros. estás, pero que muy, muy orgulloso del hijo, ¿no? Hay, hay, sí. Bueno, tengo por aquí subrayado... Cuando el hijo va por, me acuerdo cuando dice que va por la cubierta del barco, ¿no? Como camina con esa firmeza de la juventud, de, de la fuerza que tiene el hijo, o cuando nada. Y claro, él lo ve y dice, bueno, yo me voy, pero queriendo decir dejo algo detrás muy bueno, ¿no? Que es que es mi hijo, ¿no? Y que me ha querido acompañar, pues me parece que le dice que son unos 15 días a la isla donde donde el padre se crió y él, y él solo estuvo de niño poco tiempo, pero claro. También le das ilusión. Sí, eso que decías de que siento que la novela es muy poética en el sentido del crecimiento del hijo, porque hay muchas frases que destaca que, por ejemplo, la montaña fue como que le hizo crecer y luego el mar es el que termina esa obra. Mm. Sí, señor. Si la montaña te ha bronceado y el mar, el mar combinará la obra. Esa es la frase. Ah vale la iba a buscar porque la tengo sobre <laughs> allá casualidad vale. Y eso me eso me impactó mucho porque el, el hijo narra que que el padre siempre lo ayudó mucho y que el, y el, cuando el padre narra que no tenía o sea que no se comparaba con él que no sentía humillación hacia él eso me pareció un, un amor muy puro porque, no sé, en la actualidad es como siempre nos comparamos con otro, pero ese sentimiento que tiene un padre hacia un hijo que, aunque ve que el hijo es mejor que él, le da igual, porque está bueno, claro. como que lo que es su máximo objetivo. Bueno, esto cuando seas madre... <laughs> No, pero claro, lo que te hace ilusión cuando eres padre es ver que tu hijo es mucho mejor que tú, ¿no? O sea, que dices, bueno, algo dejo que he hecho un poco bien en la vida, ¿no? Yo, yo, yo creo que el padre le, le pasa, como a todos los padres, le pasa esto, ¿no? Que, que pienso, ostras, eh, pues es, es un tío cabal, es un tío, no sé, ¿no? Com, com, como se dice en catalán, con cal, ¿no? Y, y yo me voy, pero él se va a quedar aquí, ¿no? Y después hay una cosa que hay que advertir. A, a, a los futuros eh, lectores Y es que estamos diciendo todo el rato Que es un libro poético Pero para mí no tiene Para nada eh, ¿Cómo se llama esto? Dificultad para el no entender? Ni dificultad ni que no es prosa poética Es, no. es, es todo lo contrario incluso Lo que pasa es que es poético en el sentido de Bueno, de, 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 de que es muy tierno <laughs> Sí, es sí. verdad Es muy tierno entonces sí que en este sentido. Pero en, porque a mí la prosa poética no me gusta especialmente. Entonces, y en cambio este libro es, es, mm. m, es, es, es diferente. No, pero yo no digo de prosa no, poética. No, no, ya. ya sino te... de que hace muchas metáforas. Como sí, que, no, no, son una pasada. El final. So, una comparación con el mar. Un segundo, que lo voy a buscar. Que era como que... Eh, na, dice que sobre el padre y el mar a la vez. Dice... Mm, o sea, habla de que cuando el padre muere es como que también termina su viaje en el mar. Y eso me pareció súper hermoso. Sí, pero lo bueno de, 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 de Stuparik es que, eh, es que tiene esto: tiene frases muy bonitas, pero muy sencillas y para nada rimbombantemente poéticas. <laughs> para decirlo sí, claro. de alguna, de alguna sí, manera. Sí, de hecho, ¿no? a mí no, la poesía tampoco me gusta porque es como que. No a mí me gusta que haya como una sola interpretación <laughs> no que haya tantas tantas no la poesía sí que es pero, pero, pero quiero decirla bueno esto va a gustos claro pero a mí la prosa poética no de, también depende del autor no pero eh, no sé piensas haz poesía o haz prosa pero <laughs> pero pero no no pero él tiene frases que podrían ser partes de espera es que yo también tengo algunas Mira, aquí al principi, no sé, és la pàgina 30, dice, bueno, yo lo tengo en català, eh? ara el mar no tenia límits i li totes les escates, no, al mar? Sobre la llet de la navegació posava el migdia marí, el benestar incomunicable, la sensació d'angoixa voluptuosa que fa que tothom prefereixi estar sol, sense parlar, escoltant el seu propi neguit. Claro, esto es muy poético, pero al mismo tiempo, entre comillas, no lo es. O sigui, bueno, es que este tío es muy bueno, entonces consigue... consigue consigue crear est, como estados de ánimo no que dices wow es, a través de las palabras es muy bueno es muy bueno sí sí y bueno entonces volvemos con la relación del padre y el hijo hay un momento que no se entienden eh, para el, bueno en toda la, para mí en toda la novela no se entienden porque uno está con la muerte que quiere curar al padre y el padre no entiende por qué el hijo está preocupado si tiene mucha salud dice que está exuberante de salud y, y esa, esa parte yo creo que nunca, nunca se van a entender, en plan, en la, trayéndolo a la vida común, nunca se va a entender una posición con la otra, porque uno ya, ya acepta la muerte y el otro quiere hacer todo para salvarlo, por el amor que tiene hacia él. Sí, pero el padre en realidad... Eh, lo, como Normalmente es como que los padres quieren más a los hijos que los hijos a los padres. Esto es normalmente, ¿no? Eh, entonces, el padre, de hecho, también padece porque el hijo padece. O sea, es aquello lo típico de decir, tú no te preocupes que yo sé que me voy a morir, pero no pasa nada, es ley de vida. Lo que pasa es que al padre también lo pintan que tampoco es muy, muy viejo. O sea, es un señor que tiene una, una enfermedad incurable, ¿no? Y tal. Pero el, el, el padre repito lo mismo él está súper orgulloso de su hijo de, de que ve que pero se preocupa de que de que el hijo quiere decir es igual o sea, yo estoy contento de estar contigo aquí en la isla contigo no pasar estos 15 días y, y si después me muero pues, pues no pasa nada pero claro es inevitable que el hijo sufra por su padre ¿no? o sea, también es como si estuvieran separados o sea se sobreentende antes del, antes del viaje porque la novela empieza no empieza cuando se, se encuentran, empieza no. antes, empieza en las montañas. O sea, él está. ¿Está en las montañas? Se supone que está en las montañas. Parece un hotel o un hostal o una cosa así. Entonces lee la carta, la carta de su padre que le pide que se vean. Da la sensación de que hace mucho tiempo. De no, no lo sabes, ¿eh? Yo. Pero intuyes que puede ser que hace mucho tiempo que no se ven. Y eso que decías sobre las montañas, también me acuerdo que el, el padre prefería el mar totalmente. Y al principio es como que él dice que aunque le haya mostrado el mar, él respeta igualmente su decisión de... Sí, montaña. pero no la entiende, ¿eh? lo, <laughs> se lo dice. Le, di, le dice, no no tengo la teba malangiosa, es que lo tengo por aquí, la teba malangiosa atras, a, a, atracción para la montaña, ¿no? We, teniendo el mar, que <laughs> es tan bonito y tal, ¿cómo te va a gustar la montaña? ¿no? Pero bueno, esto es una discusión bizantina de sin mar, montaña. Pero sí, el padre, el hombre, claro, lo respeta pero no acaba de, de... Hay un momento que lo, lo dice, el padre lo dice. Igual yo creo que se puede traspolar a que los padres muchas veces quieren algo para sus hijos, que dicen, claro. no, no entiendo, o sea, yo creo que este es lo mejor para ti. Y el hijo siempre va a decidir sí. la otra cosa, y aún así el papel del padre es respetar ese camino claro. que, que quiera, sí, sí, que decida sí, el sí, hijo. Sí. El padre con el solo hecho de estar con su hijo... Yo creo que incluso porque él quiere volver a la isla, porque su, su isla la, donde se crió, ¿no? La infancia. Pero si hubiera ido a la montaña, hubiera estado igual de feliz, ¿no? Es decir, él, él lo que quiere es estar con el hijo. Los, los últimos días de su vida, eh, estar, estar con su hijo. ¿Qué fue lo que te hizo aprender esta obra? ¿Te hizo aprender algo? No sé si te hizo... De todas puedes sacar, ¿no? Pero sobre todo este. este... Mm... Yo pensé que igual no te gustaba porque esto yo creo que hasta que no eres padre o, o tu padre se muere o, o tu padre o algún familiar y tal, no, no, no acabas de... Pero bueno, veo que tú eres muy joven y, y te ha gustado muchísimo, por tanto, temas universal, ¿no? Porque, bueno, es el amor hacia el padre, sobre todo, ¿no? Yo te expliqué que cuando la, la primera vez que me la leí, eh, mi padre era muy viejo ya. O sea, era amor ballet, ¿no? Y entonces yo veía que, pues bueno, que algún día eh, pues iba a faltar, ¿no? La segunda vez que me la leí sí que había muerto, entonces, pues te, te, bueno, te, es un libro que consigue sacar estos sentimientos de amor hacia el padre, de, de pensar lo que mi padre pensaba de mí, bueno, son una serie de cosas que, claro, que esto te llega, o sea, es como, entre comillas, muy romántica esta novela sin, sin, sin ser un pastelón, porque esto es lo difícil. Sí. Y lo es, o sea, es muy tierna, ¿no? O sobre todo la, la ternura que, que, que respira la novela es, es muy fuerte. Sí, a, a mí me encantó. <laughs> Pero yo creo que es porque, bueno, ahora que estoy a universidad y estoy lejos de mis padres, es como que siento mucho más la relación hacia ellos. Entonces, cada cosa que leo sobre padre y hijo pone <laughs> muy emotiva rápidamente. Sí. Entonces, este, este libro que... La relación de padre e hijo, bueno, a mí sería relación con los con mis dos padres, con mi madre y uh -huh. mi padre, y que es como que siento que sí, que, que a ellos que lo darían todo por, por mi bienestar y que ellos hacen todo lo posible para, para que, que yo esté bien y también no se comparan conmigo, ellos están súper felices de que yo sea mejor que ellos. Entonces, eso a mí me encantó el libro. No, está. Es, sí, es, es este sentimiento. Yo, yo, yo creo que es esto: es, es, es el, el, el orgullo de, de. Y después es esto: ¿no? cuando eres padre y ves a tu hijo, también te sientes como el padre. O sea, decir, bueno, te digo, pues es mejor que yo y quiero que sea mejor que yo, ¿no? Y que esté mejor que yo. Tú desapareces como aquel que digo, ¿no? Entonces esto lo ves de cara a tus hijos, pero también de cara al padre. Dices, claro, él también es lo mismo conmigo, ¿no? Y, y eso te llega. O sea, y, y a mí que me normalmente, o sea, bueno, me gusta todo, ¿no? Pero este tipo de novela me, me impactó porque era eso. No, no era, no era, claro, no sé cómo se dice en castellano, ¿eh? Carrin, carrinclona. No, no, no era este, este, esta típica novelita. No, no, no es. Es al revés, o sea, sin decir mucho, bueno, sin, sin, sin parecer que diga mucho, en 80 páginas además, esto es una edición que no, no sé, que debe tener 15 centímetros, o sea, es que eh, dice mucho en realidad, ¿no? Sí, en, en a... muy pocas páginas. Y a mí este libro yo lo recomendaría porque no se te hace ver desde la otra perspectiva de la persona que puede ser... Mm, porque yo solamente de la otra perspectiva de, de la muerte todavía no estoy pero sí que estuve de, estuve desde la perspectiva de ver a un ser querido eh, muriendo y no entendía la otra perspectiva de la persona pero con este libro te hace llegar al, al sentimiento que tiene que puede llegar a tener esa persona me parece increíble porque es un libro tan sincero porque no me parece en ningún momento que ahora has dicho una palabra yo creo clave ¿no? que es sincero. Hijo más, bueno, de, de hecho no está escrito en tercera persona, pero sí, ves que el hijo, la relación del padre y el hijo es súper sincera. Y, y bueno, muy sincero. Y tal como escribe él, tal como escribe Estuparí, que es muy, muy... Después me leí otros, yo, yo creo que este es el mejor que tiene, y normalmente se considera, los estudiosos sabrán, ¿no? Que es el mejor libro que tiene, eh, que se llama la hay algo de la clase, mi clase o mis años en... Y es muy bueno, pero también es por lo mismo. Bueno, él recuerda un poco su infancia. Y, y es lo mismo, es un libro súper sencillo y es muy sincero, ¿no? De, de, bueno, de cómo es la infancia, de, de cuando él era, se supone, no lo dice, ¿no? Pero de cuando él era era un, crío, un chaval que iba al colegio, ¿no? Aquí en Trieste. Porque él, él, él es de un grupo de escritores. Esto, esto me informé después, bueno, no sé si fue antes o después, pero yo creo que fue antes que yo lo descubrí, antes de, mira, ahora me acuerdo que antes he dicho que esto lo descubrí gracias a Claudio Magrís, el del Danubio, que él también es de Trieste. Es que en Trieste nació todo, a, a, ha habido tres o cuatro escritores como muy buenos, uno sí. es él, otro es Claudio Magrís, otro es uno que se llama Slataper, o es la ahora, ahora porque tiene un nombre así como... Todos tienen nombres que no parecen italianos, los, los, los apellidos, vale. Pero esto, porque todos habían nacido, no, Claudio Magris ya no, pero tanto Stuparic como Slataper y su hermano, el hermano de Stuparic, también era, entre comillas, era como un grupo, pero murió el Carlos Stuparic, murió en la Primera Guerra Mundial y era como el grupo de Triestino, de Trieste, ¿no? y, 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 y y yo de Slataper me, me he leído un libro que se llama Mi Carso, que también te lo, recom te, te lo recomiendo, eh, que es así como este, o sea, es un libro súper pequeñito y tal, y también va sobre su infancia y tal. Y toda esta gente na nació en la época del Imperio austrohúngaro y, y esto, todo esto viene porque eh, Claudio Macri está súper enamorado de estos autores, porque según él representaban el, lo que él llama la, Mitte, la Europa que sería esta Europa como si fuera el centro Europa, o la, la idea esta que había en el, en, del, del Imperio Austrohúngaro de, de crear como una Europa federal de muchos países, pero países dentro de los países, ¿no? Y entonces, eh, entonces él hablaba muchísimo en, de, de Stuparik, ¿no? Y creo que llega a este autor así, a través de, de Magrís, pero pues no estoy seguro, porque hace <laughs> muchos años ya... Bueno, eh, me encanta que se Madrid, llegado. De hecho, creo que Magris al final del libro habla. Bueno, en este libro, al final Claudio Magris hace ah, como un breve. Sí, es, espera, porque claro, porque está el posfacio, claro. Sí. La presentación la hace Elvio Guanini, que no sé, no sé quién es, <laughs> y sí que es verdad que él sí. al final, sí, sí, eh, vale, dice: Grandeza y dificultad de ser heredero. Vale, es verdad, es verdad. Pero él, él, él tiene otros. O sea, yo ahora no sé si en el, en el Danubio o en, o en conjeturas alrededor de un sable, él habla. O sea, Claudio Magris siempre está con la idea de, de estos escritores, porque él es de Trieste también. Entonces, bueno, pues habla un poco de, de, de estos autores. Yo creo que lo descubrí a través de Claudio Magris, pero ya te digo que mi memoria mm -hmm. ya y bueno, ¿crees que hay alguno el, algún elemento que se deba destacar más de esta obra? No, bueno, bueno habría un montón. <laughs> Pero básicamente es que es, es tan, no sé, es tan sencillo, tan fácil y al mismo tiempo tan profundo y, y, y tan bueno que en general todo, y ta, después cómo está escrito, o sea, aparte del tema, que es que dices, ¿cómo trato este tema? Yo, vaya, yo, yo, yo pienso, bueno, si yo tuviera que escribir esta novela, caer, caería seguro en, el, en la cursilería, ¿sabes? ¿Y cómo, cómo lo trata él sin que sea cursi? Bueno, cursi o, o busca otro sinónimo, ¿no? Eh, en realidad el libro es, bueno, es un encuentro, o sea, es, el, en, 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 es la trubada, ¿no? El encuentro entre el padre y el hijo. Y esto podría, es muy fácil. Pero podría ser una cursilada total. Y, y, de, y claro, él consigue que no, ¿no? Que, que, que una cosa tan sencilla y en tan pocas páginas sea tan profunda. Yo creo que esto es. Yo es de los mejores libros, o sea, bueno, tienes allí un ranking, ¿no? Pero que cada día lo cambias después, porque después te acuerdas de otro y dices, no, este es mejor. Pero es muy bueno, es muy bueno. ¿Y, y cuál.? Dime, ah, dime. Tía, preguntar, ¿cuál sería tu retorno a la isla? ¿Cuál sería tu isla? <laughs> Es que a mí más me gusta porque me encanta el mar. O sea, yo me pasaría el día, eh, el día igual es que estos los que somos de Tarragona, es imposible vivir cerca de ahí, lejos del mar, ¿no? Pues mi isla, no, no, no yo vivo en Tarragona y me encanta, o sea, me encanta vivir tan cerca del mar. A veces pienso, ¿cómo lo hace la gente que vive en el interior, <laughs> no? Es una cosa bastante complicada. Eh... No sé, no hay, hombre, por ejemplo, mira, muchas veces te vas muy lejos viajando o ido lejos viajando y después dices, "Jolines, pero si aquí al lado aquí al lado tengo la Costa Brava, tengo 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 la Sabinosa o tengo la Rabasada, ¿no? O tengo las no sé, mira, estuve una isla que me encantó y, y está aquí al lado, no hace falta irte a, a Tailandia ni es Sicilia, ¿no? Sicilia me encantó. Tengo que volver, ¿no? Y es una isla, pero como podría ser, no sé, Ibiza o la Costa sí. Brava, ¿no? Es que a veces lo mejor Lo tenemos, está... lo tenemos al lado y no, y no lo valoramos, ¿no? Y, bueno, quizás Sicilia, ¿no? De las islas que he estado. Pero el Mediterráneo en general, a veces, es que es eso, después te... te bueno, dices, me esperaba más, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿para qué? Al final dices, me quedo aquí. <laughs> no, no me quedo aquí, pero. Pero, es, no sé. pero siempre tiene. Lo, lo mejor es que siempre el, la, el hogar, la casa, siempre tiene una característica mejor que irse a otro lugar. Entonces, por eso siempre hay un cariño, hay un amor más hacia el lugar. Que por sí, lo donde momento. te has criado, pero, pero es que yo de verdad que no soy nada. O sea como de apego no siento mucho apego a ningún sitio vale o sea soy lo menos cómo se llama? cómo decirlo soy lo menos mm, chauvinista del mundo mundial porque a mí tanto me da ser de aquí como ser de allá como ser de cualquier sitio no pero sí que el paisaje el mar y estar cerca del mar y, y vivir no sé en verano es que es aquello que necesito ir ir cada, casi cada día a la playa no y, es, es, es algo. O ir a sitios que tengan el mar cerca, ir en barca. Ir, es, es, es in, para mí, hay gente, por ejemplo, a mí la montaña es que me aburre soberanamente. O sea, si no. Es que es, es, no lo entiendo. <laughs> soy, como, soy como el padre de este que no entiendo la montaña. O sea, si voy a esquiar aún, pero es que si no, dice, ¿qué coño? Esto, no, esto es, es aburridísimo. Y además hace frío normalmente. O sea, que no. Y por último, Kim, ¿algún mensaje que quieras decir? No. No sé que he estado encantado de venir aquí contigo y nada. que cuando quieras volvemos y hablamos de libros. Yo me encanta ya lo sabes. Perfecto. Muchas gracias por escuchar este podcast.